Episodio 4. Una empresa descabellada. ¡Vamos allá! ¡Al Japón del siglo XVI! ¡Viaje en el tiempo! Thank you.
Japón feudal es increíble. Es como si estuviéramos en una película de samuráis. Ya, ya. Será mejor que intentéis controlaros un poco. Cuentan los libros de historia que Nobunaga bajaba a la aldea con frecuencia. ¿Por qué no preguntamos? Oh, le ruego que me disculpe. Menudo descuido el mío. Sus ropas están empapadas. Por favor, pase y permítame ponerlas a secar. No pasa nada. Tenemos un poco de prisa. Se lo ruego, señor. Jamás me perdonaría dejarle ir en semejante estado. ¿Pero qué haces? Espera, ¡oye! ¡Ricardo! Virtuoso, no me esperaba esto de ti. No sé cómo se las arregla, pero Ricardo siempre consigue ser el centro de atención. No es momento de preocuparse por eso, Roma. Bueno, ¿y por qué no vamos a investigar mientras la ropa de Ricardo se seca? Sí, buena idea. Esto, yo... Lo lamento profundamente. Me llamo Katsu. Yo... Espero que no le resulte una grosería, pero... Me honraría mucho saber su nombre. Oh, sí. Es decir, no es ninguna grosería. Me llamo Ricardo Di Rigo. ¿Ricardo Di Rigo? Oh, ¡qué nombre más bonito! Oh, espero no haberle ofendido con mi pregunta. ¡Ah! ¡Pero si necesita ropa seca! Iré a buscarla, no tardo nada. ¿Cómo he acabado aquí? ¿Es hermoso? Desde este lugar se divisa toda la aldea. Sí, es precioso. Es una pena que tenga que irme ya.
pasar el tiempo en este lugar. Contemplar la belleza del paisaje ayuda a que las preocupaciones desaparezcan. Dime, ¿trabajas en la tienda de tofu? Así es, señor. Trabajo en la cocina. Le garantizo que no existe tofu más delicioso que el nuestro. De hecho, si encuentra alguno mejor, le devolvemos el dinero. Una oferta irresistible. Sí, estamos muy orgullosos de nuestro producto. Señor, usted no parece ser de este lugar. Oh, esto... El peinado que lleva no es muy corriente y no conoce bien la aldea. Tienes razón. Venimos de un sitio muy lejano. No es un sitio tan bonito como este, pero sigue siendo mi hogar. Y allí hay algo muy importante para mí. ¿En serio? ¿De qué se trata? ¿Se trata de alguien especial? ¿Eh? No es eso. Oye, imagino que mi ropa ya estará seca. Tengo que irme. Ha sido un placer. Vuelva cuando quiera y le prepararemos el mejor tofu que haya probado nunca. Lo haré encantado. ¿Yo? Tokichiro Kinoshita, para serviros. Tokichiro... ¿De qué me suena ese nombre? En clase de historia. ¡Claro, este es! ¡Hideyoshi Toyotomi! ¿Cómo? ¿De qué estáis hablando? Creo que ya lo entiendo. Queréis recuperar vuestro adorado deporte, ¿no es cierto? ¿Tan importante es? ¡Sí! ¡El fútbol es lo mejor del mundo! Entiendo. Bueno, supongo que es importante proteger aquello que amas, ya sea el Kemari o el fútbol. ¡Así es! Así se hace. Yo también estoy luchando por una buena causa. ¿Cuál? Nobunaga Oda. ¿En serio? ¿De qué te sorprendes? El poder de Nobunaga es inconmensurable. Tengo la sensación de que llegará a tener el mundo entero a sus pies. Entonces, se podría decir que lo admira, ¿no? Sí, algo así. Estoy seguro de que el país quedará unificado bajo su mando. Y cuando eso ocurra, yo estaré junto a él. Además, estando a su lado, seguro que se me pega algo y acabo siendo alguien importante también. ¿Quién sabe? Ya veréis, mis increíbles hazañas pasarán a la historia. Pues ahora que lo dice... Vaya, se me va la cabeza a la mínima ocasión, si es que... Bueno, tengo que irme. Tened cuidado de regreso a casa. Usted también. Y muchas gracias por todo.
no lo veo. Es Nobunaga Oda, sí. Este pastel está delicioso. Señor, es todo un honor que le plazca. Alza la cabeza, buena mujer. ¿Es cierto que la receta de este pastel casero es secreta? Así es, mi señor. Espero que no le resulte inconveniente. En absoluto. Al contrario. Te felicito por tu dedicación y saber hacer. Me honra con sus palabras, mi señor. ¿Es Nobunaga Oda? ¡Pero si es un goloso! ¿Quién lo diría? ¿Quiénes son estos niños? A juzgar por vuestro aspecto, diría que no sois del lugar. Somos... ¡Sirvientes de Imagawa! ¿Habéis venido a espiarnos? No, somos viajeros, mi señor. Solo estamos de paso. Espero que eso sea cierto, por vuestro propio bien. Pero vaya pregunta la mía. ¿Acaso admitirían ser espías así como así? De todas formas, no podríais nublar mi discernimiento, así que os otorgo el beneficio de la duda. ¿Qué ocurre? ¡Un corcel desbocado! ¡Mi señor! ¡Arrostad! ¡Increíble! ¿Habéis visto eso? Hasta los caballos desbocados me respetan. No hay duda de que eso es lo que buscamos. Pues claro, voy a probar. ¡Es nuestra oportunidad, Neximax! ¿Qué aparato es ese? Parece un arma de fuego. ¿Se refiere a esto? Oh, mi señor, no son más que lanzadores de fuegos artificiales. Creía que al señor le gustaría verlos. ¿Fuegos artificiales? Para festejos, supongo. Sí, algo parecido. Pero, ¿qué digo? Es justo igual a eso. No, es exactamente como usted dice. Ya veo. Aguardo impaciente vuestra demostración de fuegos de artificio en el festival venidero. Por supuesto, nada me agradaría más, mi señor. Será un honor. Me complace constatar tu dedicación, maestro artificiero. Y yo tengo que recibir el aura de ese hombre. Thank you.
Thank you.
Thank you.
contra viento y marea para proteger el fútbol. ¡El auténtico fútbol! ¡Ah! ¡Armadura! Thank you.
¡Es nuestra oportunidad! ¡Venga, Ricardo! ¡El Miximax! ¡Ha fallado! ¡Oh, no! Así que nuestra nación ha prosperado. Sí, mi señor. Entonces, si hay verdad en tus palabras, ¿podrías decirme qué nos depara el futuro? Sí, mi señor. Podemos decirle lo que quiera, si así lo desea. Pues dinos. ¿Seré yo el que unifique la nación bajo una sola bandera? ¿Qué ocurre? ¡Responde! Me temo que no, mi señor. ¿Ah? ¡Pero no le cuentes eso, hombre! Tiene que ser una burla. Solo el señor Nobunaga es capaz de lograr algo así. ¡Sois unas ratas traidoras! ¡Ay! Ah, ¡qué lástima! Lo siento, mi señor. ¿Entonces no nos va a pasar nada? Bueno, yo no iría tan rápido. ¡Más intrusos! ¡El protocolo Omega! Nos envía el señor Imagawa para haceros entrega de un mensaje. Bueno, más bien, es una declaración de guerra. ¿Cómo dices? Thank you.
¡Atacad sin piedad! ¡A por ellos, gandules! ¡Ah! ¡Espíritu Pinche Max! Thank you.
Dirrigo, ¿qué clase de juego es ese? Estoy tremendamente decepcionado. Uno de los principios de la guerra consiste en discernir entre cuándo avanzar y cuándo no hacer nada, cuándo atacar y cuándo defender. ¿Eh? Entiendo. Ya sé lo que tengo que hacer. No debo despegar la vista del campo ni un segundo. Solo así podré llevar al equipo hasta la victoria. Thank you.
De acero. ¡Excelente! Muy bien, Mozalbete. Con el poder del señor Nobunaga en tus manos, no habrá nada ni nadie que te detenga. ¿Qué? ¡Si es un insecto inmundo! ¿Cómo ha logrado algo así? A ver qué hacéis contra esto. Come on.
Control mental cancelado. ¡Qué espectáculo tan lamentable! Beta, no sé cómo te ha elegido el dorado. ¿Quién es ese? ¡Gracias! Modo teletransportación. ¿Qué haces aquí? Gamma, tráela. ¡Vamos, Beta! Ya era hora. El protocolo Omega 2.0 necesitaba una actualización urgente. ¡Gamma! ¡Serás miserable! ¡Calma! Cuida tus modales. Venga, el presidente está esperando. ¡Esperad! ¿Y qué hay del entrenador Evans? Tomar medidas preventivas sobre Evans ha sido muy hábil. Bueno, ya hemos comprobado la escasa fiabilidad de Beta. Evans será una excelente moneda de cambio. Esa Kronoston es Mark Evans, increíble. Ha sido una batalla digna de elogio. Gracias, mi señor. Ricardo de Rico, has utilizado mi fuerza y tu raciocinio de forma admirable. Te felicito por tu talento futbolístico. Es todo un honor para mí, mi señor. Me alegro. Recuerdo que dijiste que no seré yo el que unifique la nación. Mi señor, no haga caso a estos lunáticos. Si hasta dicen que vienen del futuro, ¡qué disparate! No hay que descartar la posibilidad de que sea cierto. Un farsante me habría mostrado respeto y me habría dicho que lo conseguiría. Pero a pesar del pánico que sentía, este joven se atrevió a decir la verdad. Y cualquier hombre que tenga la osadía de decir algo así, es admirable. Lo lamento, mi señor. No era mi intención desafiarle. Antes de que partáis, hay una última cosa que quiero preguntaros. ¿De qué se trata? ¿Creéis que un hombre puede cambiar el transcurso de la historia? Pues... no lo sé, mi señor. Entiendo. Lo siento. Mi único sueño es unificar la nación. ¿Qué me quedará si no lo consigo? Ocurra lo que ocurra, usted dejará huella en la historia. Con su fuerza podría cambiar lo que quisiera, el transcurso del tiempo o su propio destino. ¿Cambiar mi propio destino? ¿Crees que algo así es posible? Sí. Pues entonces no tengo otra elección que luchar hasta el final. Nobunaga es un auténtico creador de juego que combina calma y movimiento, capaz de ver cada situación más allá de la individualidad. Es él, no hay duda. Es el hombre que estaba buscando. ¡Estupendo, chicos! Ahora tenemos que volver a nuestra época.
Lo siento, somos de otra época. No podemos quedarnos aquí. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Lo lamento. Llévese esto. Gracias. Tengo que irme ya. ¡Ricardo! ¿Sí? Nada. Olvídelo. Yo... Tenemos que recuperar lo que hemos perdido. Hay mucho en juego. Lo entiendo. Venga, adelante. A por ellos, valiente samurái. ¡Volvamos al presente! ¡Viaje en el tiempo! Consejos de Ario. Consejo número 4. Miximax Trans. El Miximax Trans es genial. No solo te haces más fuerte, sino que también puedes usar super técnicas y espíritus guerreros diferentes. El único problema es que los puntos de energía se gastan mucho más rápido.
Si estos se agotan, vuelves a tu estado normal.